pegadita ahora a la lona Tracy Cortés. Tres victorias, una sola derrota para ella. Una victoria por la vía de la sumisión. Y hoy debutando en la jaula de combate Américas. Ahora buscando el gran unpower. Tracy Cortés. A ver si castiga con todo a su rival. A Karen Cedillo. Monta lateral ahora, Andrea. Sí, vemos buena transición de parte de Tracy Cortés, cerró la distancia desde el principio, logró pues llevarse el derribo muy rápido, no pensé que iba a medir más la distancia, ella tiene menos distancia y menos alcance, pero aquí la vemos castigando desde el lado, ahí está buscando, cerrando el triángulo de cuerpo para poder buscar la sumisión en el mataleón, vamos a ver si lo logra, muy buena, ahí ya está logrando la posición correcta de sus piernas para lograr dominar, vamos a ver si logra cerrar, meter el brazo, es buena defensa de parte de Karen Cedillo, trata, le tiene las muñecas para evitar obviamente que pueda pues cerrar y lograrla dominar desde la parte de atrás. Esta es una posición bien peligrosa para Karen, la verdad, estar pues en la manta de parte de Tracy. Castigando fuerte ahora. Tiene que pararse. Tracy Cortés castigando ahora. ¿Qué dice nuestro Millennials? Alberto Padrón. Oye, es que bueno, dentro del papel, pues Tracy Cortés es mucho más completa que Karen Cedillo. Pero ya sabes que en las artes marciales mixtas todo puede pasar. Tracy Cortés haciendo lo que tiene que hacer, llevarla al piso, controlar esa pelea en el piso. Y ahorita está en una posición de muchísimo peligro Cedillo porque la tiene con un medio triángulo a la cintura que aparte te presiona las costillas, no te deja respirar. Y aparte el peligro latente todo el tiempo de que venga una estrangulación. A ver, la última victoria de Tracy Cortés fue por la vía de la sumisión en junio de este año. De nuevo buscando ahora un mataleón a ver si lo consigue. Tracy Cortés frente a Karen Cedillo, la tiene pegadita. Desde que arrancó prácticamente el asalto, buscó el derribo. A ver si logra cerrar ese candado. Vamos a ver, señores, qué dice Israel, que lo veo tranquilo, relajado y tropical el día de hoy. Ya tiene sangre romántico en el rostro. Ahí está apasionado. Karen Cedillo, hombre, me conocen muy bien ustedes. Pero bueno, esta chica de Monterrey ha resultado más fuerte, me parece, de lo que esperaba Tracy Cortés. Por lo tanto, no ha podido llevarla directamente al tema de la sumisión. A ver, parece que cierra ahora el candado. Señores, está pendiente el referí porque puede poner a dormir a su rival. A ver, señores, Tracy Cortés tiene el dominio. ¿Qué dice Andrea? Profunda la llave. Está profunda, pero necesita ahí para que Tracy pueda terminar, necesita mejor para poder extender las piernas, necesita mejor posición en las piernas, porque necesitaba poder extender. Sí, exactamente. Se soltaba. Lo que decía Andrea, necesitaba meter más los ganchos en medio de las piernas de Karen para poderla poner en una posición plana, para poder atacar ese cuello y que la estrangulación viniera directa. De nuevo la va a buscar ahora, está tratando de cerrar el triángulo para buscar una sumisión, buscando el mataleón, pero hasta el momento Karen Cedillo ha dejado a la vista de la gente las carencias que tiene cuando va al piso. Sí. Increíble, en realidad miren la posición que tiene Tracy en las piernas en este momento, tiene un triángulo de lado casi perfecto, domina súper bien, miren la forma en que tiene la pierna izquierda donde mete el pie debajo de la pierna de Karen, es una forma de dominar al oponente perfecto, mostró muchísimo dominio cuando dijo no tengo la posición correcta, no me voy a cansar, volvió a reposicionar y ahí la vemos que ella sabe en el momento en que tiene que parar para poder volver a tomar la posición correcta. Sí, nada más no entiendo por qué dejó por qué dejó ese triángulo de cintura, ese triángulo que va atacando la zona media de Karen Cedillo, porque está manteniendo el control, está dominando, está haciendo puntos con el golpeo y con siempre el peligro latente de una estrangulación. Sí, señor, le voy a hacer una pregunta, Israel, vamos a ver ahora con la transición de parte de Tracy Cortés, de nuevo buscando la vía de la sumisión, repito, viene de una en junio. ¿Quisieras tener una novia así, Israel? Usted es un hombre casado, lo sé, sí, lo sé. Sí, sí, sí. No. No, ¿verdad? Ah, bueno. No quisiera tenerlo así. Señoras y señores, ahí está Karen Cedillo aguantando todo lo que puede. Tracy Cortés ha intentado una, dos, tres, cuatro, cinco veces en el toque de la sumisión. No ha podido. Y nos vamos a ir al corte comercial prácticamente con estos últimos segundos aquí a través de División IDN Combate América. Sacamos el primer episodio. Corte y ya venimos. Amigos, no se olviden de suscribirse al canal de Combate América, donde van a tener contenido exclusivo, más peleas y, como siempre, mucha, mucha más acción. De regreso, de regreso.
regreso aquí en Phoenix, Arizona, amigos de Univision UDN. Combate América, segundo capítulo entre Tracy Cortez y Karen Cedillo. Sí, están listas a pelearse de la campana. Todo queda en la voz de Andrés Bermúdez. Campana, campanita. De nuevo el derribo ahora para Tracy Cortez arrancando este segundo capítulo. Más adelante, Combate presenta su primer título del mundo en esa pelea entre el Pochito Alday y Gustavo López. Desde Phoenix, Arizona, el día de hoy, Israel Romo, Andrea Calle, el patrón Alberto del Río, Alberto el patrón, Alberto Rodríguez, Alberto, el amigo Alberto, Combate también. Mi compadre Andresito, ¿qué me le hiciste a Andrea Calle? ¿Dónde se me fue? ¿Dónde la escondiste? Asignación especial, ya la va a ver. Ya te vamos a ver, ponle casa al patrón, mi amigo, a mi hermano. No, es mi compadre, es mi compadre. ¿Va a brindar hoy? ¿Qué puedo hacer? Hoy estamos de fiesta en Combate América, estamos festejando que esta noche se corona alguien aquí en Combate América. Si mira nada más el co-main event, el evento semiestelar, como tenemos a Tracy Cortez y a Karen Cedillo poniendo una cátedra, una perfecta pelea, una hermosura de pelea en Combate América. Tracy Cortez de nuevo ahora castigando con golpes de martillo y golpes a los costados a su rival, a Karen Cedillo, que prácticamente ha salido a la jaula a recibir golpes y más nada, ¿no? No le han dado tiempo de montar en su caballo, diría alguna canción, a esta que es Karen Cedillo. Apenas está pensando en la estrategia, pero Tracy Cortez llega y dice, vámonos directamente al piso de la jaula de Combate Américas, y de ahí no la ha dejado escapar, pero tampoco ha podido llegar al momento de la sumisión, Andrés. Es ahí donde le está costando un poquito más a Tracy Cortez. Oye, ¿sabes qué? Déjame contestar esa, señor. Israel. Mira, creo, y no quiero faltarle respeto a Karen Cedillo, pero creo que Tracy Cortez tiene un pedigrí completamente distinto. Ojo. Al que pueda tener Karen Cedillo. Está controlando la pelea, no la va a dejar salirse de ahí. Y Karen Cedillo está metida en un laberinto del que no creo que va a encontrar la salida. Sí, cuando intenta tantas veces la sumisión como lo ha intentado Tracy Cortez, en una va a caer. En una va a caer porque Karen Cedillo solo se puede defender. Es una muchacha que ya prácticamente olvidó su plan de pelea. Está tratando de sobrevivir de nuevo, castigando con todo. Ahora Tracy Cortez cerquita el referí de la contienda. Rodilla también a las costillas, a la zona hepática de esta muchacha de Karen Cedillo, que la cara lo dice todo, ¿no? Efectivamente, Andrés, estaba por decir eso. Mira, yo que quiero tanto a los peleadores de Combate Américas, me estaba hasta doliendo. ¡Uy! Nada más esa rodilla, rostro, Andresito. Ojo. Cuidado, cuidado, que esto se puede estar acercando al final. Restan todavía 2 minutos del segundo asalto, señores. Con todo anda Tracy Cortez, dominando no solamente en la lona, sino también en la pelea de pie. De nuevo la rodilla derecha, ahora buscando el abdomen de Karen Cedillo, y va a buscar el derribo. ¡Vaya manera de llevar al piso a Karen Cedillo! Como una plumita la levantaba Tracy Cortez. Además tiene mucho power también. La ha ido disminuyendo a base de golpes de martillo. Esas rodillas que van directamente a los costados de Karen Cedillo, que ha aguantado candela, que no ve la salida, eso es cierto, pero ha aguantado y le queda todavía más de 1 minuto y 35 segundos, sí, para señor, que pueda aguantar el segundo episodio y replantear algo. Otra que se ve golpeando, cuidado, que activó el botón de la candelita, activó el botón de la candelita. Tracy Cortez de nuevo castigaba el rostro de Karen Cedillo. Otra vez con los golpes de martillo. No se defiende prácticamente ya Karen Cedillo. Van a parar, Andresito. Pueden detener esto en cualquier momento, señores. Mucha candelita del lado de Tracy Cortez el día de hoy. Otra vez castigando los costados. Pendiente, pendiente el referí. Tracy, ya es todo, señores. Es todo por la vía del nocao, cao. La victoria de Tracy Cortez fue la única peleadora dentro de la jaula el día de hoy de Combate América. Él y su papá también en el Salón de la Fama. Pero mira, aquí está parte de la repetición. El codazo y luego la cantidad de puñetazos hasta que el referee, Porrata, de origen puertorriqueño, dice, señores, basta. No había necesidad. Aquí ya Karen Cedillo ni siquiera se puede defender. Ya ni siquiera el gesto de dolor en el rostro. No podía contra Tracy Cortez, que ya la cantidad de golpes eran exagerados los que estaban entrando en el rostro de la regiomontana, que simplemente terminó por aceptar la derrota. Y aquí está la emoción, el agradecimiento.
Amigos, no se olviden de suscribirse al canal de Combate Américas, donde van a tener contenido exclusivo, más peleas y, como siempre, mucha, mucha más acción. Ladies and gentlemen, we have the time of 3 minutes 53 seconds in round number 2. 3 minutos 53 segundos en round número 2. A referee in charge stops the contest due to strikes. She is the winner by way of technical knockout. La ganadora. Tracy Cortez!